Buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en el asentamiento humano José Boterín, donde hace aproximadamente 2 horas han asesinado a un hombre dentro de este vehículo color plomo que podemos ver en imágenes. La placa de este vehículo es F7G062. El hombre habría recibido un impacto de bala, aún no se sabe las causas exactas de su asesinato. La víctima aún no ha sido identificada, ya que no porta DNI o ningún documento que lo pueda identificar, pero está vistiendo un polo verde con rayas blancas, un jean, es de contextura gruesa, tendría aproximadamente 38 años de edad, también tiene cabello negro. Para todos los seguidores que se acaban de conectar a la transmisión, nos encontramos en la avenida Los Álamos, en el asentamiento humano José Boterín. Otra referencia es exactamente al costado del mercado Sarita Colonia, donde un hombre hace aproximadamente 2 horas ha recibido un impacto de bala dentro de su vehículo y por este motivo ha perdido la vida. Hasta el momento ya se han acercado efectivos policiales al lugar. Estamos a la espera de que lleguen los peritos de criminalística y el fiscal de turno para proceder al levantamiento del cadáver. El hecho se habría producido aproximadamente a las 5 de la mañana y los vecinos indican que habrían utilizado un silenciador ya que no se ha escuchado el impacto de bala por la zona. Podemos ver en imágenes cómo ha quedado el vidrio tras el impacto de bala. Aún no se saben las causas exactas. Aún no se sabe la causa exacta, pero según indican vecinos, esto se habría producido por un intento de asalto. Repetimos, la placa del vehículo es F7G062. La persona que ha fallecido tendría aproximadamente 38 años de edad. Está vistiendo un polo verde con rayas blancas. Es de contextura gruesa. Tiene el cabello negro. Y bueno, repetimos que tendría aproximadamente 38 años de edad. Aún no ha sido identificado, ya que no porta ningún documento de identidad. Una muerte más que sucede en la provincia constitucional del Callao. Y las autoridades sin poder hacer nada al respecto. Hasta el momento ya se han producido más de 100 asesinatos en el primer puerto del Callao por este motivo. Como podemos ver, la inseguridad ciudadana sigue siendo un problema que afronta la provincia constitucional del Callao. Un problema que todos los chalacos queremos que ya termine. Es lamentable esta noticia que tenemos que informar a tempranas horas de la mañana. Como podemos ver en imágenes, dentro de ese vehículo de placa F7G062 han asesinado a un hombre de un impacto de bala. Podemos ver en imágenes cómo ha quedado la luna de este vehículo tras el impacto de bala. Esto se habría producido en la parte interior del vehículo aproximadamente a las 5 de la mañana. Los vecinos indican que no han escuchado el sonido de ese impacto de bala, por lo que piensan que habrían utilizado un silenciador. Podemos ver en imágenes que se han acercado varios efectivos policiales. Estamos a la espera de peritos de criminalística para que puedan Estamos a la espera de perito de criminalística y del fiscal de turno para que pueda proceder al levantamiento del cadáver. Bien, a todos los seguidores que se acaban de conectar, nos encontramos en el asentamiento humano José Boterín.
Esta es la avenida Los Álamos. Otra referencia es exactamente al costado del mercado Sarita Colonia. Es lamentable tener que informar este tipo de noticias a horas tan tempranas de la mañana. Un problema por lo que pasamos todos los días. A la fecha ya se han reportado más de 100 asesinatos por la inseguridad ciudadana. Esta es una situación que entristece a todos los chalacos que ya queremos ponerle fin a este problema, pero las autoridades no hacen nada al respecto. Hacemos un llamado al alcalde del Callao, el señor Pedro López, al gobernador regional Dante Mandriotti, para poder acabar con este tipo de noticias. Repetimos la información para los seguidores que se acaban de conectar. Nos encontramos en el asentamiento humano José Boterín, donde dentro de este vehículo marca Kia Cerato de placa FG062 han asesinado a un hombre de aproximadamente 38 años de edad. Aún no contamos con el nombre del occiso, ya que él no porta ningún documento de identidad. Los policías han intentado ubicarlo a través de la placa del vehículo, pero el vehículo estaría a nombre de otra persona. La víctima está vistiendo un polo verde con rayas blancas, es de contextura gruesa, está vistiendo un jean color azul, tiene el cabello negro y tendría aproximadamente 38 años de edad. Estamos retirándonos un poco del lugar para dejar trabajar a los efectivos policiales. Estamos a la espera de la llegada del perito de criminalística y del fiscal de turno para proceder al levantamiento del cadáver. Aún se desconoce el motivo del crimen, pero según vecinos se trataría de un supuesto asalto. Esto se habría producido a las 5 de la mañana y habrían utilizado silenciador, ya que no han escuchado el ruido del impacto de bala. El número de plata de la familia para que... Cabe resaltar que esta muerte se produce muy cercana a las fiestas navideñas y estamos a una semana de recibir la Navidad. Bien, repetimos la información para las personas que se acaban de conectar a la transmisión. Estamos ubicados en el asentamiento humano José Boterín. Otra referencia es a la espalda del cementerio Vaquíjano. En este momento nos encontramos exactamente al costado del mercado Sarita Colonia, en la avenida Los Álamos, donde han asesinado a un hombre. Aún se desconoce los datos del occiso, ya que no porta ningún documento con el cual puedan identificarlo. 105 de la 15, 2 de 3, 3, 3, 3.
La víctima está vistiendo un polo verde con rayas blancas, un jean celeste, es de contextura gruesa, tiene el cabello negro y tendría aproximadamente 38 años de edad. Bien, la placa del vehículo es F7G062. Una muerte más que acontece en la primera provincia constitucional del Callao hasta el momento. Hasta el momento se han producido más de 100 asesinatos por la inseguridad ciudadana que viene azotando el primer puerto. Hasta el momento son más de 100 muertes las que... Como podemos ver en imágenes, ya llegaron hasta el lugar los peritos de criminalística. Ellos procederán a hacer su trabajo. Estamos a la espera también del fiscal de turno para proceder al levantamiento del cadáver. Bien, nosotros seguiremos en el lugar para tratar de conseguir los datos del occiso y llevarle una información completa a todos los chalacos. A todos los seguidores, no se olviden de compartir esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao. También es importante recalcar que en esta zona no hay cámaras de seguridad para que puedan saber con exactitud qué es lo que sucedió o quién habría sido el causante de este asesinato. Aún no tenemos el dato del occiso, como solo hemos podido observar que está vistiendo un polo verde con rayas blancas, un jean celeste, es de contextura gruesa, tiene el cabello negro y tendría aproximadamente 38 años de edad. Hasta la zona ya se han acercado los peritos de criminalística y estamos a la espera del fiscal de turno para proceder al levantamiento del cadáver. Bien, a todos los seguidores, no se olviden de compartir esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao. No se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Informó para ustedes Caroline Salcedo para Prensa Chalaca TV.